Ya sea alrededor de una fogata o simplemente sentado con amigos, probablemente hayas escuchado una historia de miedo o varias que te dieron escalofríos. Claro, los fantasmas, la actividad paranormal y los seres sobrenaturales no son reales, ¿verdad? Pero disfrutar de una historia divertida y escalofriante es la manera perfecta de prepararse para Halloween. Especialmente cuando la persona que cuenta la historia jura y perjura que es real. Es por eso que aquí te traigo 7 historias de miedo compartidas por personas que aseguran que las han vivido en sus propias carnes. Así que busca una linterna, escóndete debajo de las sábanas y disfruta. Si alguna vez te sentiste observado o viste algo extraño que no podías explicar, te identificarás con estas historias. Apaga las luces de tu estancia, sube el volumen a tus auriculares y conoce el auténtico terror. Historia número 1. Un sueño muy real. Hace aproximadamente un año, estaba acostado en la cama, dormido con mi esposa, acurrucada a mi lado izquierdo como siempre lo hace. Llegué a ese punto en el que podía sentir que mi mente consciente comenzaba a desvanecerse. De repente, siento como un ligero escalofrío en mi lado derecho y escucho una especie de extraño y lento susurro que hizo que se me erizara el pelo de la nuca. Sonaba como si alguien susurrara algo al revés, lentamente. Me desperté de inmediato y mis ojos recorrieron la habitación muy mal iluminada, pero no vi ni percibí nada. Me encogí de hombros y me volví a dormir. A la mañana siguiente, mientras estaba tomando mi café, mi esposa menciona un sueño muy extraño que tuvo anoche, justo después de quedarse dormida. Le pregunté qué había soñado y me dijo: «Soñé que estaba acostada en la cama a tu lado, en nuestro apartamento como siempre, pero aún estaba despierta. Sentí una presencia extraña, así que miré hacia arriba y de pie, a los pies de la cama, estaba mi amigo Adam. Nos miró a los dos. Luego se arrastró hasta la cama y comenzó a susurrar en tu oído derecho. Pensé que era un sueño realmente extraño». Ah, por cierto, su amigo Adam se suicidó unos 6 meses antes de que esto sucediera. Historia número 2. La pelota roja. Hace unos 10 años, cuando tenía 9, mi familia y yo comenzábamos a vivir en nuestra casa anterior y estábamos con el engorroso proceso de mudarnos. Para mí, esa mudanza fue un shock, puesto que me alejaba del lugar en el que había nacido y crecido y perdía el contacto directo con todos mis amigos de la infancia. Una de las noches, antes de que termináramos de mudarnos y con todos mis juguetes colocados aún en cajas, hubo una tormenta eléctrica muy fuerte. Algunos de los juguetes comenzaron a hacer ruidos, como si estuvieran funcionando solos. En ese momento, mi madre dijo que era como consecuencia de la electricidad estática en el aire originada por la tormenta. Hoy me doy cuenta de que ella también lo estaba diciendo para tranquilizarme y para tratar de convencerse a sí misma de que aquello tenía una explicación racional. En aquellos momentos, no pensé mucho en eso porque tenía 9 años y si mi madre lo decía, es que sería así. Mientras nos preparábamos para irnos a la cama, mi hermana siempre había tenido amigos imaginarios. Para una niña de 5 años eso era bastante normal, supongo. El problema era que ella se iba a la cama antes que yo, y cuando yo me quedaba despierto hasta tarde, siempre me sentía como si alguien me estuviera observando desde el pasillo donde estaba su habitación. Esta sensación siempre había estado sucediendo, pero fue en aumento a medida que nos preparábamos para mudarnos de casa. Llegó el último día antes de irnos a vivir a nuestro nuevo hogar y estábamos poniendo las cajas finales en el camión, cuando decidí entrar y mirar alrededor para asegurarme de que no se me había olvidado nada. Cuando estaba en el sótano, donde solía jugar a la Nintendo 64 y básicamente me pasaba gran parte de mi tiempo libre, sentí que comenzó a invadirme un sentimiento de tristeza muy grande, como si estuviera despidiéndome de toda una vida de felicidad para mudarme a un lugar realmente lejano y desconocido del cual no sabría qué me podría deparar. Me emocioné, así que rápidamente me froté los ojos ya que no quería que nadie me viera llorando. Entonces, se me ocurrió espontáneamente despedirme de la casa como si estuviera viva. Mientras me despedía, escuché una voz muy infantil que respondía: «Nos vemos luego». Me quedé paralizado. Cuando me di la vuelta, una pelota roja estaba tirada en el suelo y no recordaba haberla visto allí nunca. Salí corriendo de la casa y me metí rápidamente en el coche. Mi mamá preguntó que qué me pasaba.
Le respondí, hay una pelota roja en el sótano, déjala ahí. Años más tarde, todos en mi familia me habían dicho que ese día vieron la misma pelota roja después de sentir la necesidad de decir adiós. Al parecer, mi hermana y yo escuchamos la respuesta misteriosa. Mi mamá y mi papá solo vieron la pelota. Realmente no creo en los fantasmas, pero sea lo que sea, ahora me aterroriza pensar en esa casa. Historia número 3. Alguien estuvo allí. Mi abuela me contó esta historia en un par de ocasiones y me hizo sentir escalofríos al escucharla. Su antigua casa, como sucedía en muchos pueblos de la época, estaba en el tipo de vecindario donde la gente dejaba las puertas de entrada sin llave. La casa era de dos plantas. Un día, ella se encontraba en el segundo piso, tomando una siesta, cuando de repente se despertó por los ladridos de su perro, un pastor alemán bien entrenado, que se acercó hasta su cama lloriqueando y se situó a su lado. Mi abuela se incorporó en la cama y al hacerlo sintió como una corriente fría que atravesaba la habitación. Se levantó rápidamente y se dirigió a la parte trasera de la casa y notó que las escaleras de acceso al desván habían sido desplegadas desde el techo. Luego, notó que la puerta trasera estaba abierta. Había estado lloviendo afuera y había huellas en el camino entre el ático y la puerta trasera, por lo que mi abuela supuso que alguien debía haber estado en el ático, bajado las escaleras e irse. Avisó a sus padres, pero en el ático no encontraron a nadie. Cerraron todo y nunca más vivieron algo similar. Lo que más me asusta de toda esta historia es la idea de que un extraño estuviera en la casa sin que nadie lo supiera. Historia número 4. Una bifurcación en el camino. Mi pareja y yo íbamos en motocicleta a la casa de un amigo en el norte de California, donde ninguno de los dos había estado allí antes. Teníamos indicaciones, esto era mucho antes del GPS y los teléfonos móviles, pero por el camino nos encontramos con una bifurcación, la cual no se mencionaba en las indicaciones que nos habían dado para llegar al destino. Decidimos elegir una al azar, e inmediatamente sentimos como si fuera una vibración extraña y aterradora. Entonces, le rogué a mi pareja que nos diéramos la vuelta. Él insistía en que no, me decía que íbamos bien, que no tenía que asustarme, pero ante mi total y desesperada insistencia, aceptó darse la vuelta, y tomamos la otra dirección, que finalmente era la correcta, porque encontramos la casa de nuestros amigos en unos 3 minutos. La parte realmente angustiosa de esta historia es que nuestros amigos nos aseguraron que a lo largo de ese camino no había ninguna bifurcación. Lo exploramos con ellos al día siguiente y ni rastro del doble sentido. Todavía me dan escalofríos solo de pensar en aquella inquietante experiencia. Soy escéptica, mi pareja también, pero esta es una de las pocas cosas en mi vida que realmente no puedo explicar. Historia número 5. Max. Durante mi tercer año de secundaria, un estudiante de mi grado se ahorcó. Se ahorcó en una calle residencial privada junto a un lago. Lo conocía y había hablado con él en varias ocasiones. Lo llamaré Max para no desvelar su auténtica identidad. Max era el bicho raro de la clase, eso era lo suyo. Todos lo llamaban Max el extraterrestre. Solía caminar por la clase y decía "meep" como si fuera el claxon de un coche. Para los que estábamos en la clase y ya lo conocíamos, era algo muy normal verle haciendo esas cosas. Unos meses después, fue cuando apareció ahorcado. Un día, mi novia y yo estábamos sentados en un muelle junto al lago, a pocas calles del árbol en el que había aparecido colgando el cuerpo de Max. Eran alrededor de las 8 de la tarde y el sol ya se estaba poniendo. En esto, que noto cómo alguien se ha sentado en el muelle junto a nosotros a unos 10 o 15 metros de distancia y se queda mirando al lago. No le doy la menor importancia y continúo hablando con mi novia sobre nuestras cosas. Entonces escucho un meep muy bajo, como un susurro. Giro la cabeza y observo la figura que seguía allí mirando al lago. Ignoro lo sucedido y sigo hablando con mi novia. Instantes después vuelvo a escuchar ese meep. Esta vez sí que estaba convencido de que el sonido provenía de quien estaba sentado mirando al lago. Sonó demasiado fuerte y obviamente en su dirección. Me vuelvo para decirle algo y la figura flota hacia nosotros a través del agua para luego desaparecer. Mi novia no lo vio ni me creyó.
pero sé que era Max. Y debería haberme asustado, pero no lo hice. Y eso es lo que realmente me inquieta. Historia número 6. Ángeles y demonios. En la escuela secundaria, trabajé con los departamentos de coro y teatro para el musical de primavera que se celebraba todos los años. Trabajé con una chica que se había graduado unos años antes que yo y que fue la que me contó esta historia, y jura que fue así como pasó. A la protagonista la vamos a llamar Rebeca para no desvelar su auténtico nombre. Al parecer, Rebeca, desde niña, siempre se fijaba en ese tipo de personas que caminaban con ropa de color caqui, gabardinas abotonadas, pantalones, vestidos largos, etc. Según ella, siempre tenían una especie de palidez suave. Asumió que todos podían ver a estas personas, pero luego comenzó a notar que eran personas que ella veía que seguían a la gente, pero las personas a las que seguían nunca parecían darse cuenta. De vez en cuando, también veía a otro tipo de personas, esta vez vestidas todas de blanco, flotando desapercibidas detrás de otras personas por la calle. Luego, dijo que parecieron darse cuenta de que podía verlas. Aparecían donde quiera que fuera y muchas veces la seguían a ella. Cada vez que entraba en una habitación en la que ella se encontraba, escuchaba un leve sonido como un... Finalmente se lo contó a sus padres, y es comprensible que dudaran sobre si creerla o no. Pero ocurrieron algunos fenómenos paranormales que realmente no se podían explicar, así que sus padres buscaron ayuda en un sacerdote de la iglesia y después de un tiempo vinieron a orar a su casa para ayudar a protegerla de los demonios que entraban. Las oraciones aparentemente funcionaron, porque la niña le dijo a mi amiga que parecía haber una cerca invisible alrededor de la casa que les impedía acercarse. Pero todavía podía verlos de vez en cuando, acechando por la casa, en círculos, esperando. Historia número 7. Una luz extraña en el cielo. Esto no me asustó tanto como me fascinó, aunque seamos serios, estaba asustado. Cuando vivía en el sur de California, más concretamente en el área de San Diego, mi papá y yo estábamos yendo en coche para casa después de haber ido de compras al supermercado. Diría que eran alrededor de las 9:30 de la noche, tal vez un poco más tarde. En nuestro camino a casa teníamos que pasar próximos a una colina que tenía una iglesia a la derecha. Esta es una zona muy poblada y constantemente transitada, aunque aquella noche parecía desierta. Cuando mi papá y yo nos acercábamos a la colina, me fijé en una luz alargada que surcaba el cielo, como la estela de un avión, pero más grande y moviéndose rápidamente. Viviendo donde lo hacíamos, habíamos visto y escuchado reactores, aviones y helicópteros con bastante frecuencia, por lo que conocíamos perfectamente sus sonidos. Esto no emitía ningún tipo de sonido. Me quedé en silencio y no dije nada hasta que llegamos cerca de la cima de la colina. Luego se lo señalé a mi papá y él disminuyó la velocidad. Ambos miramos asombrados mientras esta luz larga y sin destello se movía más y más hacia el suroeste, en dirección a México y el océano. Los extraterrestres son uno de mis mayores temores y mi padre sabía que tenía un problema con ellos. Rápidamente me dijo que tomara una foto con mi teléfono. Así que saqué mi celular y tomé dos o tres fotos mientras bajábamos por el otro lado de la colina camino a casa. Luego, publiqué las fotos en Facebook esa noche y algunos amigos comentaron que también habían visto esa luz. No teníamos idea de qué se trataba, pero sí que era muy grande, se movía muy rápido y completamente en silencio. Todavía me inquieta el hecho de pensar que aquello podía no ser de este mundo y me fascina y me asusta al mismo tiempo. Si te han gustado estas historias, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al canal de Los Caminantes del Terror. Mañana es la gran noche de brujas y como tal, te traeré algo muy especial.